tenia molta documentació relacionada amb l'entorn dels sense sostres. El que sí que està clar és que planificava a consciència cadascuna de les agressions, actuava sense cap mena de possibilitat de defensa de les pròpies víctimes. Si no l'arribem a detenir, haurien hagut moltíssimes més morts. Y que esta persona fuese a buscar precisamente a personas que estaban en la calle era porque tenía alguna aversión a ellas o encontraba que era más fácil pues, ejercer la violencia que quería ejercer por la razón que él sabrá. El 14 de marzo de 2020 se decretó en España el estado de alarma, lo cual significó que todas las personas tenían que quedarse en casa para evitar el contagio del COVID, pero había gente que no tenía casa y eran los únicos que seguían en la calle cuando todo el mundo estaba pues, a salvo en sus hogares. Eran las personas sin techo y aquí en Barcelona no solo tuvieron que subsistir a este clima tan hostil, sino que además tuvieron que convivir y soportar la existencia de un asesino en serie que los perseguía para matarlos. Esta es la historia de Tiago, un hombre que entonces tenía 35 años, originario de Brasil, que por motivos que todavía no han sido aclarados, sentía tal odio hacia estas personas que estaban durante la pandemia durmiendo solas en la calle, que iba con una barra, con un palo metálico, a buscarlos y a atacarlos con extrema crueldad mientras estaban durmiendo. Migdia del dia 16 d'abril del 2020 rebem una trucada del 112 on apareix una persona, el cos sense vida d'una persona a la via pública, concretament a la zona de l'auditori, i ens adrecem i ja veiem que es tracta d'una mort violenta. Hi ha una persona estesa, tapada amb roba i mantes, que semblaria que estava dormint quan rep l'agressió, i alertats per dos companys que intenten auxiliar-lo, doncs relaten que han patit una agressió i que el seu company s'està morint. El periódico ha tenido acceso a unas imágenes en exclusiva en las que se aprecia cómo Tiago regresa después de cometer estos asesinatos de personas que duermen en la calle. No solo no parece presentar ningún tipo de remordimiento después de acabar de matar, sino que además incluso lo celebra. Dos dies just després, i al carrer Casp es repeteix el perfil de la víctima, una persona sense sostre que pernocta a la via pública, amb agressió directa a la zona del cap i sense possibilitat de defensa. Som alertats per una altra persona que està dormint al mateix carrer i ens adrecem i en adreçar-nos a la primera recerca ja d'imatges i de més, veiem que hi ha coincidència amb la primera línia d'investigació de dos dies abans del perfil d'autor de la primera agressió. Aquí ja és on determinem que es tracta del mateix autor. A l'adreçar-nos veiem a les primeres imatges de seguretat del carrer, d'un establiment oficial, veiem doncs, una persona vestida amb la mateixa indumentària, amb els mateixos guants, hi havia les mans tapades, en aquest cas veiem que són uns guants amb els dits tallats, una persona amb actitud vigilant, i la persona amb actitud vigilant porta la mateixa gorra que en el primer cas, i com espera, veu, observa l'entorn i veu que no hi ha ningú que pugui identificar-lo, s'apropa a la víctima i sense intercanviar cap mena de paraula, ni discussió prèvia, ni possibilitat de defensa de la persona que està dormint, l'agredeix brutalment a la zona del cap. Bueno,
lo que las personas nos explicaban sobre lo que significaba durante la pandemia cuando estaban durmiendo en la calle era básicamente la sensación de miedo. Parece que no, pero el hecho de que no hubiese gente en la calle, ciudadanos andando por ahí, ellos tenían la sensación de más impunidad de cara a los agresores. Cuando se produjeron los dos asesinatos y ya había la similitud de que parecía que podía ser repetido, la gente aún se asustó muchísimo más. De hecho, la gente se juntó y se agrupó cuando normalmente la gente prefiere estar un poco más sola y tranquila, y se fueron agrupando porque la gente tenía miedo, y en la palabra tenía mucho miedo. Entre el segon i el tercer crim muntem 24 hores dispositiu, tenim la identificació de dos testimonis que es creuen a una persona amb actitud agressiva a les immediacions d'on es produeix el tercer atac, que veuen una persona exaltada amb un estri que finalment va ser una barra de ferro d'encofrat a les rodalies d'on es produeix el darrer atac. Quan tenim, ens alerten que s'ha produït una agressió a una persona en via pública, sense sostre, i arribem i confirmem, malauradament, la tercera defunció, clar, estem sobre alerta, sobre el terreny. Tanquem completament el districte d'Eixample i per el perfil que tenen els investigadors, el sisè sentit que tenen, es creua amb una dotació del grup d'homicidis que estava treballant de nit. Bon dia. Compareixem per informar-los que aquesta matinada els Mossos han detingut un home per la presumpta relació amb la sèrie de morts violentes durant les darreres setmanes de persones sense llar que viuen al carrer de Barcelona. Tiago es una persona que había nacido en Brasil, que llegó a Europa a través de Portugal, que estuvo en Zaragoza y que después, sobre el año 2015, 2016, 2017, en concreto se fue a vivir a una zona de Collserola de Sant Cugat del Vallès. Allí convivió en algunas comunidades de ocupas. Se había fincat a uns terreny amb una autocaravana, l'havien deixat pernoctant allà a Sant Cugat, a l'organització, com hem dit, de les Planes. Però pel comportament que tenia, era un comportament molt violent, amb contínues baralles amb persones de l'entorn. Finalment, els propietaris del terreny van optar per retirar l'autocaravana i deixar-la estacionada en un carrer de les Planes. Se da la circunstancia que los vecinos que compartieron durante este tiempo el calle con él, las personas que de Sant Cugat que tenían residencia en la misma calle donde estaba aparcada la caravana de Tiago, explican que durante el día Tiago se comportaba pues, como alguien pues sociable, del que todo el mundo hablaba bien. Es más, lo veían cuando a las 8 de la tarde existía y estaba vigente todavía la costumbre de salir al balcón a aplaudir el esfuerzo que estaban haciendo los sanitarios para combatir la pandemia. Lo veían estos vecinos de su calle aplaudiendo también, saliendo de su caravana para sumarse al gesto de reconocimiento y de homenaje a los sanitarios que estaban luchando contra la pandemia. Tiago Fernández fue juzgado en la Audiencia de Barcelona y ante un tribunal, un jurado popular. Antes de la primera sesión del juicio hubo un acuerdo entre las acusaciones, la Fiscalía y la defensa para rebajar la pena. En un principio se les solicitaba la prisión permanente revisable y se le rebajó a 63 años de prisión por 3 asesinatos con alevosía y también unos delitos contra la integridad moral, porque hemos de recordar que él eligió a sus víctimas por ser pobres y por eso acabó con sus vidas. Entonces hubo una frase que me quedó muy grabada de la acusación particular. En concreto, una de las acusaciones fue más allá y llegó a decir que Tiago acabó con la vida de las víctimas porque consideraba que no debían vivir, que debían morir, solo por el hecho de ser pobres y vulnerables. Con lo cual, ante las confesiones, ante el pacto y ante toda la situación,
fue condenado, lo que pasa que en vez de la prisión permanente revisable, se le condenó a 63 años de prisión, que eran 20 por cada uno de los delitos de asesinato, más uno por los otros delitos contra la integridad moral. Al final son personas que tenían derechos vulnerados, que se les ha vulnerado al final el derecho a la vida, y por eso decimos que dormir en la calle mata, no por este caso, sino porque al final por diferentes circunstancias la vida se reduce hasta 27 años respecto al resto de la población, y esto daría también paso a una buena reflexión también. En el juicio quedó demostrado que Tiago asesinó a tres personas sin hogar, pero también existen sospechas de que Tiago es también el autor del homicidio que se registró un mes antes de estos tres que están acreditados y que costó la vida a una cuarta persona sin hogar, que en este caso murió acuchillada y no golpeada por una barra metálica o contundente como pasó con las últimas tres víctimas.